Leones TV es el canal del Colegio Los Leones que mediante transmisiones por streaming acercará contenido de importancia para alumnos, apoderados, docentes y toda la comunidad del Colegio Los Leones. Los programas de Leones TV serán exhibidos por las redes sociales del Colegio Los Leones y Club Deportivo Colegio Los Leones en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, además de la radio Los Leones. Los profesores utilizarán los programas de Leones TV para, mediante cápsulas educativas, hacer llegar de manera didáctica, multimedial y divertida contenido de interés educacional, reforzando las materias que regularmente se enseñan en el colegio y dejando la enseñanza a disposición de la comunidad, mientras que los usuarios de los programas podrán utilizar las herramientas como comentarios con contactos en directo para realizar las consultas o aportar al tema que se esté conversando. Además de ello, Leones TV será una plataforma para exhibir nuestros trabajos, exposiciones de arte, transmisiones de partidos, de actos, licenciatura, generar conversatorios y todo lo que sea necesario para estar más cerca de la comunidad del Colegio Los Leones. Te invitamos a participar del proyecto Leones TV, pasión y esfuerzo por educar. Bienvenidos a nuestra clase de funciones. Habla la profesora Camila y los invito a ver el video que se presenta a continuación. Bien, en esta clase vamos a hablar sobre la función exponencial y la función logarítmica. Nuestro objetivo es aplicar la función logarítmica y exponencial a modelos científicos. Nosotros ya conocimos un poco sobre la función exponencial. Lo vamos a aplicar a un modelo científico y con esto lo vamos a relacionar con la función logarítmica. Vamos a ver cuál es la relación que hay entre los dos y lo vamos a aplicar a un modelo científico. Vamos a ver de qué se trata. Recordemos la función exponencial, primero que todo. Dice, la función exponencial es aquella función en que la variable independiente x aparece en el exponente y tiene de base una constante a. Recordamos que la función exponencial es una función que corresponde a una potencia donde la incógnita o la variable independiente está en el exponente. Su expresión se define como f de x igual a a elevado a x, donde a es un valor real positivo, a mayor que 0 y a distinto de 1,
El dominio son todos los números reales, el dominio de una función exponencial son todos los números reales, a pesar que si está contextualizado podemos hacer una restricción. En general podemos decir que el dominio de una función exponencial son todos los números reales y el recorrido va a corresponder a los valores del 0 hasta el infinito. Recordemos que el dominio son todos los valores que puede tomar la variable independiente y el recorrido son los valores que puede tomar la variable dependiente. La variable independiente en este caso puede ser cualquier número real y vamos a obtener siempre como resultado, como imagen o como recorrido, números que van desde el 0 al infinito, o sea, números positivos. Los gráficos de la función exponencial, recordemos que estas funciones se pueden representar en el plano cartesiano, son las siguientes. Vamos a tener el gráfico de una función decreciente en el primer cuadro que tenemos ahí, gráfico de la función exponencial decreciente, cuando a medida que aumentan los valores en x, disminuyen los valores en y. A medida que aumentan los valores en la variable independiente, disminuyen los valores en la variable dependiente. Y por otro lado vamos a tener el gráfico de la función exponencial creciente cuando al aumentar los valores en x también aumentan los valores en y. Si aumentan los valores en la variable independiente también van a aumentar los valores en la variable dependiente. Y estos son los dos tipos de gráficos, son una especie de curva que se grafica en el plano cartesiano. Una es creciente y la otra es decreciente. ¿Cómo se aplica la función exponencial? Vamos a aplicarlo a un proceso biológico llamado mitosis. Pero antes de ver cómo se relaciona esto con una función exponencial, vamos a ver qué es la mitosis. La mitosis es un proceso de reproducción celular que consiste en la división del núcleo, los cromosomas y del citoplasma. Ahí se observa qué es la mitosis. Nosotros tenemos una célula que se va a reproducir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir eso? Que se va a dividir en dos. Ya no vamos a tener una, sino que vamos a tener dos. Es un proceso de reproducción celular. Consiste en que se divide el núcleo, el cromosoma y los citoplasmas y esta célula se transforma en dos que ahora son genéticamente idénticas. Eso me dice a mí el proceso de la mitosis. Después estas dos se van a dividir cada una en dos más, que van a, ahora voy a tener cuatro que van a ser genéticamente idénticas. Pero ¿cómo se relaciona esto con la función exponencial? Este proceso celular establece que en un cierto tiempo t y bajo condiciones normales la célula se duplica, lo que se representa en la siguiente tabla. Esta célula se está reproduciendo. ¿Qué quiere decir? Que después de cierto tiempo yo ya no voy a tener una, voy a tener dos. Después de cierto tiempo ya no voy a tener dos porque estas dos se van a haber duplicado, voy a tener cuatro. ¿Cómo se representa esto? Acá está. El tiempo corresponde a la variable x, dependiendo de cuánto tiempo yo se desarrolle este proceso de mitosis, voy a obtener y, que son la cantidad de células. ¿Cuántas células se van a, voy a tener o se van a reproducir? Finalmente, vamos a tener una función exponencial que se representa de la siguiente forma. F de x es igual a 2 elevado a x o y es igual a 2 elevado a x. Recuerden que f de x es lo mismo que escribir y porque f de x quiere decir la imagen de x y la imagen de x se representa en el plano cartesiano en el eje y, en el eje de las ordenadas. Entonces así nosotros relacionamos este proceso biológico llamado mitosis con una función exponencial. Estas células van a crecer de manera exponencial a medida que se desarrolla la mitosis. ¿Qué pasa si en el mismo experimento nuestras variables independientes y dependientes se invierten? ¿Qué pasaría si nuestras variables independientes y variables dependientes se invierten? ¿Qué quiere decir esto? La cantidad de células pasa a ser la variable independiente. El tiempo pasa a ser la variable dependiente. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si ahora yo no sé cuánto tiempo transcurrió, pero sí sé que ahora tengo 1024 células? Ah, o no sé cuánto tiempo voy a hacer el experimento, pero sí sé que voy a llegar a las 512 células. Vamos a ver un ejemplo sobre qué pasa cuando yo invierto estas variables.
Dice, en un laboratorio se observa el proceso de reproducción celular, esta mitosis, en condiciones normales. Y luego de cierto tiempo se obtiene un total de 1024 células. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Veamos, nosotros dijimos por nuestra función exponencial que estas células se duplicaban. Depende de cuánto tiempo, la cantidad de células que íbamos a obtener, ¿cierto? Teníamos I. ¿Pero qué pasa si yo invierto esto? Ah, sé que estas células se duplican. Yo no conozco el tiempo, pero sí sé que voy a tener 1024 células. Nosotros sabemos... Nosotros sabemos, aplicando potencias, que 2 elevado a 10 es igual a 1024. ¿Cómo lo sabemos? Porque sabemos las potencias. Si ustedes calculan 2 por 2 por 2 por 2, 10 veces, van a llegar a 1024. ¿Cuánto tiempo transcurrió entonces? Ah, transcurrieron 10 horas. ¿Qué tipo de función estamos utilizando aquí? Ah, bueno, nosotros... cambiamos las variables. Ahora el tiempo es lo que no conozco. El tiempo es mi variable dependiente. Pero sí conozco la cantidad de células. Yo sé que 2 elevado a i me va a dar las 1024 células. Cuando yo tengo la base, tengo el resultado y no tengo el exponente, lo que nosotros aplicamos aquí y a lo que vamos a llegar es a algo que se llama función logarítmica. Donde nosotros ya sabemos y ya conocemos que el logaritmo corresponde al exponente de la potencia, en este caso es i. ¿Qué es lo que nosotros no conocemos? ¿Cuál es nuestra variable dependiente? El tiempo. Nosotros ahora sí podemos establecer cuántas células tenemos, pero no sabemos cuánto tiempo transcurrió. Por lo tanto, nuestra variable independiente son las células, porque yo establezco cuántas células van a haber, pero lo que no conozco es el tiempo que transcurrió para llegar a esa cantidad de células. Esa va a ser la variable dependiente. Depende de cuántas células tenga, cuánto tiempo ha transcurrido. Y eso se aplica a través de la función logarítmica. Veamos, función logarítmica. Necesitamos recordar la definición de logaritmo. ¿Qué es lo que calculamos aplicando logaritmo? Dijimos que estábamos calculando el exponente de una potencia. Si nosotros queremos ir a lo concreto de la función logarítmica, se define como f de x igual al logaritmo en base a de x. Así se define la función logarítmica. Más adelante vamos a identificar bien cuáles son las restricciones, pero en general la función logarítmica es f de x o y, si ustedes quieren, igual al logaritmo en base a de x. Pero primero recordemos, ¿qué son los logaritmos? Los logaritmos se definen como... logaritmo en base a de b igual a n, si y solo si a elevado a n, la base elevado al resultado del logaritmo, me da este argumento que está acá. Así se define un logaritmo. Ejemplo, veamos el ejemplo. Logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. ¿Qué quiere decir eso? La base elevado al resultado del logaritmo, en este caso elevado a 3, me tiene que dar este argumento, 8. 2 elevado a 3 es 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. Eso es un logaritmo. Por lo tanto, eso es lo que nosotros tenemos que encontrar aplicando la función logarítmica, el exponente de esta potencia. Volvamos al proceso de la mitosis, porque lo que nosotros estamos haciendo es modelar esta función a través de un modelo científico. Aplicando esta función a un modelo científico. Dice, en un laboratorio se observa el proceso de reproducción celular, la mitosis, en condiciones normales. Y luego de cierto tiempo se obtiene un total de 1024 células. Ahora nosotros cambiamos las variables. La cantidad de células es lo que yo tengo, X. Y el tiempo es lo que yo no conozco, Y. Bueno, nosotros sabíamos que 1024 células habían pasado 10 horas. Vamos a asumir que son horas. En nuestro caso, digamos para entender un poco mejor el proceso. Pero ¿cómo aplicamos esto nosotros a la función logarítmica?
Dice que f de x es igual al logaritmo en base 2 de x. Recuerden que esta potencia tenía base 2. 2 elevado a algo me tenía que dar la cantidad de células. Por lo tanto, la base de este logaritmo va a ser 2. 2 elevado a cuánto, f de x, o y, ahí está, o y, no sé cuánto tiempo, me tiene que dar x, que es la cantidad de células. Pero la cantidad de células yo ya la conozco, es 1024. Entonces el logaritmo en base 2 de 1024 va a ser igual al tiempo que ha transcurrido. Si lo expresamos como una potencia, 2 elevado a y me va a dar 1024. 2 elevado a cuánto me da 1024, elevado a 10. Observemos que la función logarítmica es inversa a la función exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que en una mi variable independiente son la cantidad de células y en la otra mi variable independiente es el tiempo. Si yo invierto esto, si se invierten las variables, entonces tengo funciones que son inversas. Más adelante analizaremos con más detalle cuál es la función logarítmica y vamos a analizar con más detalle qué quiere decir que las funciones sean inversa. También vamos a ver las restricciones de la función logarítmica y vamos a aplicarlo a más modelos matemáticos y científicos para ver cómo se relacionan. Los invito ahora a recordar los conceptos básicos de los logaritmos para que podamos entrar mejor en esta unidad. Gracias por su atención y espero que se entienda súper bien. Hasta luego. Buenos días, queridos estudiantes. Hoy día vamos a hablar acerca de la reseña. ¿Qué es una reseña y cómo se adhiere esto al contexto de nuestra asignatura de lecturas y escrituras especializadas? Es lo que vamos a tratar de comprender hoy día, haciendo la distinción de qué es una comunidad especializada y cómo la reseña nos va a ayudar a nosotros a entender su tipo de textos. La lectura y escritura especializada está orientada principalmente a entender aquellos textos que son propios de una comunidad de profesionales o de alguna labor específica, oficio, que maneja obviamente un tipo de texto distinto y también un vocabulario diferente. Primero vamos a hacer la distinción entre lo que es especializado y lo que es especial, ¿ya? Vamos a hablar un poquitito del contexto y el lenguaje especializado y cómo influye obviamente el lenguaje especializado dependiendo del contexto en el que se esté desarrollando y obviamente el uso de un léxico o jergas particulares a dichas especialidades. Especializado versus especial. Cuando nosotros hablamos de especializado, como lo puedes ver en pantalla, ahí tenemos un peluquero, tenemos una periodista, tenemos una científica, tenemos alguien que trabaja con internet, ¿ya? Entonces, hablamos de cultivar saberes, habilidades, conocimientos que son precisos de una rama determinada, de una ciencia o de un arte. ¿Ya? Esto significa que, por ejemplo, si tú hablas con un ingeniero, ellos cuando hablan entre ellos obviamente van a manejar un lenguaje especializado que solamente lo conocen ellos y a veces, si yo por a veces motivo, nosotros nos llega algún concepto de ellos, como por ejemplo cota, ¿ya? Que tiene que ver con una medida particular. Son cosas que de repente vamos a poder encontrar en un texto especializado. ¿Ya? Propio de la ingeniería. Cuando hablamos, por ejemplo, de un oficio o de otro tipo de profesión, ¿ya? Como por ejemplo los abogados también tienen una jerga legal muy propia de su profesión. Está lleno de terminología, ¿ya? Legal,
de artículos y de conceptos que nosotros a veces nos vemos acercados a ellos a través, qué sé yo, de los medios de comunicación, saber un poquitito acerca de conceptos como imputado, ¿cierto? De careo, de, qué sé yo, prisión preventiva, conceptos que de repente no logramos entender al 100%, pero algunos nos son un poquitito más familiares, producto de... los medios de comunicación. Gracias a ellos hemos tenido un acercamiento más a ellos. Lo mismo sucede con el ámbito científico, con el ámbito médico, o sea, hablar, qué sé yo, nosotros, por ejemplo, nos podríamos dar un golpe en la cabeza y hablar de un chichón, ¿ya? Pero un médico hablaría de un hematoma, ¿cierto? Si uno habla, qué sé yo, de... sí, de un dolor X, ellos hablarían de inflamaciones, hablarían, qué sé yo, de procedimientos médicos y terminología médica y científica que no siempre logramos comprender. Y por lo tanto, a veces es necesario ya que le pidamos al doctor, por favor, doctor, ¿qué significa esto? Y que le pidamos que nos pueda explicar, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros hablamos de algo especial, hablamos de algo que es singular, que es único, particular, que se diferencia de lo común y corriente, ¿ya? O de algo, qué sé yo, que pudiéramos considerar general. Lo que tienes en pantalla, ¿ya? Son dos tipos de textos diferentes. El primero es un texto, es un informe técnico de daños, ¿ya? Esto es un post-sismo, es decir, hubo un terremoto y el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Chile generó un informe para explicar cuáles fueron los alcances del daño que provocó este sismo o temblor o terremoto. Obviamente ahí van a ocupar un lenguaje particular orientado a la comprensión de este daño, pero desde el punto de vista técnico y para especialistas. En cambio, el texto que tienes a tu derecha es un texto literario. Por lo tanto, lo que vas a encontrar acá en el fondo va a ser un poco de lenguaje metafórico, el lenguaje literario, el uso de figuras literarias para explicar algunos conceptos, ¿ya? Y también el uso del lenguaje común, que es un lenguaje que nosotros podemos comprender mucho mejor. Hay que hacer la distinción de que, por ejemplo, el primero es un texto especializado y el segundo es un texto especial para una persona o específica. Ahora, desde el punto de vista del contexto y el lenguaje, obviamente el lenguaje se va a adecuar al contexto en el cual se esté desarrollando. Por lo tanto, un médico, cuando esté en el contexto familiar, no necesariamente va a hablar con pura terminología médica. Sin embargo, cuando esté con especialistas y esté con colegas para discutir algún caso en particular o para hablar acerca, por ejemplo, de un congreso médico o un congreso de especialistas de alguna rama de la medicina, sabemos que hay muchas, va a usar obviamente una terminología diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje, ¿ya? Así como es cotidiano, así como es formal e informal, también puede ser un lenguaje especializado o un lenguaje cotidiano. ¿De qué va a depender esto? Obviamente del contexto. ¿Qué representa el contexto? La situación, los hablantes, la relación jerárquica que existe entre los hablantes y el día, el cuándo, el cómo de esa enunciación. La conclusión número uno, entonces, a la que podemos llegar, la tienes en pantalla, y dice que las comunidades especializadas poseen un lenguaje propio que se ve favorecido por sus espacios de interacción. Y la conclusión número dos es que los factores contextuales propios de la labor que desempeñan condicionan obviamente los temas de conversación y por ende el lenguaje que vas a utilizar. Desde el punto de vista del uso del léxico, de uso de palabras especializadas o palabras afines a alguna profesión o carrera, las comunidades especializadas poseen un vocabulario preciso para referirse a la realidad y a su disciplina, el cual se origina en la formación académica y se desarrolla en el ámbito profesional. Porque cada vez que tú exploras un texto, un libro, cuando estás estudiando, tiene y posee terminología que tú en un principio en el colegio nunca la viste quizás, porque obviamente no correspondía a un área especializada que a nosotros, por lo menos los profesores, nos tocara enseñarte.
Esto es propio de cada carrera y de cada especialidad. Entonces, así como yo te mencionaba, hay una jerga legal, también hay una jerga médica, científica, desde el punto de vista de la arquitectura, de cualquier disciplina que tú quieras desarrollar, vas a encontrar un uso de palabras y conceptos que son propios de aquella comunidad. ¿Qué es una reseña? Lo que yo te había pedido era que hiciéramos reseñas, ¿te acuerdas? De algún audiovisual. Nosotros podemos hacer reseñas de cualquier tipo. La diferencia entre una reseña y una síntesis es, o un resumen, es que la reseña en estricto rigor me entrega información bastante objetiva, que se puede comprobar, medir, que no va a involucrar ningún juicio ni tipo de opinión al respecto, y que de alguna manera condensa lo que la información que tienes en presencia. Aquí, por ejemplo, tienes un texto, ¿ya? Que habla acerca de médicos cirujanos, qué sé yo, y especialistas en bioquímica. De hecho, acá aparece, qué sé yo, un estudio acerca del COVID-19 y la evidencia respalda el periodo de incubación de 5 días. Ese pequeño fragmento que tú ves acá, que espero que lo alcances a leer, dice: estos resultados muestran que el 2,5% de los infectados presentan síntomas durante los primeros 2 días y que el 97,5% los desarrolla dentro de los 11,5 días post-exposición, es decir, después de haber estado en contacto con alguien que poseía la enfermedad y que te la contagió. Eso es una reseña. Como tú puedes ver, ahí solamente hay datos que son objetivos, hay hechos y que se pueden comprobar mediante un testeo, mediante, qué sé yo, análisis, pero que bajo ninguna circunstancia representa una opinión de nadie ni entrega más información. Es la condensación misma de un texto mucho más extenso. ¿Para qué generalmente se hacen las reseñas? Para llamar tu atención respecto al texto, porque obviamente tú vas a querer saber en qué consiste esa evidencia que está respaldando esa información respecto a los 5 días de incubación, cómo llegaron a esa información, y para eso vas a después leer el texto completo. Por lo tanto, la reseña podría ser una especie de introducción al texto, que de alguna manera logre captar tu atención para que tú puedas verlo y quieras verlo. Lo que tienes aquí en pantalla es la explicación de quién es el emisor del texto anterior, ¿ya? ¿De dónde se sacó esta información? Los receptores, obviamente, son los directos, son la comunidad médica, porque son ellos los que están preocupados precisamente de la importancia que tiene la cantidad de días de incubación para poder hacer un buen diagnóstico de los pacientes. Y de manera indirecta, todos nosotros que nos vemos afectados por la enfermedad seríamos receptores indirectos de esa información y de esa reseña. Palabras clave para poder encontrar las reseñas o que van a ir acompañadas de las reseñas: SARS-CoV-2, COVID-19 y incubación, que son palabras que vas a encontrar constantemente en el texto y que de alguna manera pueden resumir aquello de lo que se trata el texto en definitiva. Los textos pueden ser muy extensos, pero generalmente no debieran pasar de 5 palabras claves que te puedan ayudar a guiarte en esta orientación del texto. Recuerda que la reseña debe mencionar esas 5 palabras o esas 3 palabritas en este caso, para poder saber qué voy a encontrar dentro del texto. En el caso de la síntesis y la interpretación, ya están asociadas obviamente a colocar con palabras propias aquello que vas a reseñar, finalmente, y a la interpretación, que significa poder sacar conclusiones de aquello que leíste. Ideas que están en directa relación con lo que es la síntesis y la interpretación en el caso de una reseña son la idea principal, ¿ya? Que la enfermedad provocada por el COVID-19 tiene un periodo de incubación de 5 días promedio, que fue lo que es la idea principal de tu reseña. ¿Y qué propósito comunicativo tiene? Este, en este caso, se sacó por deducción, ¿ya? Porque se saca de manera implícita. ¿Por qué? ¿Para qué quisieran informar este tipo de cosas? Para dar a conocer una investigación, ¿ya? Que habla sobre la incubación.
y que podría ser de interés para la comunidad científica y para el público en general también. Acá, finalmente, cuando tú haces una reseña, es súper importante que indiques tu fuente de información, de dónde sacaste este estudio, de dónde obtuviste esta información para poder llegar a esta reseña. Indicar, obviamente, en base a que lo hiciste, hacer que la fuente ojalá sea confiable, siempre preferir los .org, ¿ya? Porque corresponden a organizaciones, es decir, hay toda una institución que respalda esa publicación en Internet. Así que ojo cuando esté trabajando con fuentes bibliográficas extraídas de Internet. Si es un texto, es mucho más confiable. Algunos aspectos que podríamos concluir respecto a la reseña son los siguientes. Es un género discursivo que requiere de un texto previo. ¿Ya? Eso significa que hay un texto mucho más amplio del cual se extrajo esta reseña. Independiente de que lo que tú leas primero sea la reseña. Por ejemplo, cuando tú tienes un libro, ¿ya? Tú tomas el libro y el libro tiene su título acá adentro, tiene muchas páginas y después en la contraportada tienes una reseña, ¿ya? Un fragmento o algo que te llama la atención. E incluso a veces van algunas críticas, qué sé yo, y observaciones de esto, pero esas se colocan aparte. Arribita entonces te va a aparecer una reseña con respecto al texto. Cuando tú quieres ver una película, por ejemplo, buscas el tráiler y el tráiler simplemente va a ser una condensación, una síntesis de lo que va a ser la película, pero no necesariamente va a ser una reseña porque no va a haber suficiente información. Pero sí existen bastantes youtubers que generan reseñas de obras y de películas y de discos musicales y de algunos o sea, otras representaciones culturales, que te explican efectivamente de manera bastante objetiva qué es lo que te vas a encontrar dentro del texto sin juzgarlo necesariamente. Punto número dos como conclusión de esta reseña es que el género discursivo y especializado ya es un escrito para especialistas, es decir, vas a encontrar, no es para cualquier persona, o sea, de verdad que es para personas que realmente estén interesadas en el área y que puedan manejar todo lo que es el léxico y especializado que se utiliza, ¿ya? Porque un médico no necesita leer libros de ingeniería o de informática, por ejemplo, a no ser que, obviamente, quiera explorar una carrera nueva o, no sé, un área diferente desde su especialización. Pero indagar en otra especialización implicaría obviamente tener que aprender conceptos y cosas nuevas. El punto número tres utiliza, por lo tanto, un vocabulario, y esto va en directa relación con el anterior, porque si tu discurso es especializado y está escrito para especialistas, va a llevar un vocabulario preciso y propio de aquella disciplina que aborda. Esos son los tres grandes conceptos que tienes que recordar a la hora de reseñar un texto especializado. Bueno. Hasta acá, algunos de los aspectos más importantes de la reseña. Espero que esto haya sido de utilidad para ti. Nos estamos viendo. Cuídate.